La mitad de mi vida he estado manejando cientos y miles de millas en el desierto. Pues mira, aquí en Tijuana, hace cuando yo tenía 10, 12, 15 años, yo pienso que el 40% de la ciudad estaba pavimentada. Entonces nosotros andábamos en la calle, en la moto, porque esa era nuestra pista. Entonces así me comenzó mi vida off-road, en las banquetas y en las calles de Tijuana. Y en las carreras fuera de camino nada está escrito. Pero no puedes conquistar la baja en un minuto o en dos, eso tarda mucho tiempo. Y tienes que tener paciencia, aquí es todo es de paciencia. Pues mira, yo no corro por un trofeo para mí. Ganarme un trofeo no es una satisfacción. Tengo muchos trofeos. Para mí es algo, una satisfacción. De ver algo que formé, formé porque el carro yo lo hice. Y entre él y yo, llegar a nuestra meta y nuestro cometido. Cuando yo comencé corriendo motocicletas de motocross y siempre me he puesto nervioso. Pero al momento de que me suelto el clutch a la moto o al carro, se me quitan los nervios y soy una persona muy diferente. Para mí es como si fuera una droga. Y en el carro de carreras tengo el mismo sentimiento. Siempre me pongo nervioso. No lo estuviera haciendo si no me pusiera nervioso. Siempre que voy a correr es como la primera vez. Dios vino al mundo y vino sabiendo que, pues, que iba a sufrir. Que iba a sufrir aquí con nosotros, los terrestres. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Sabemos que vamos a ir a sufrir. Vamos a un mundo incierto porque no sabes si vamos a terminar, si vamos a llegar nosotros a nuestra casa. Pero vamos a sufrir. Eso es algo que sabemos. Fuera de eso, nos gusta hacerlo. Es nuestra pasión. Y por eso vamos.